tenemos que ser conscientes de que el problema principal de los bolivianos, mi amigo, no es, por decirlo de esta manera, la enfermedad del COVID-19 o, digamos, los gobernantes actuales o los que fueron, o los muchos que fueron en el pasado, o los políticos, podríamos decir, ¿no? Hay un altísimo y grande descuido de las cosas de Dios. Y esto, para nosotros, mi amigo, es un gravísimo problema. Esto es un inminente peligro. ¿Cómo le parece a usted una nación que no confía en Dios, una nación que es ignorante de las cosas de Dios, pueda tener garantizada, digamos, un país en paz, un país bendecido, prosperado, como se dice, donde realmente todos podamos compartir y no solamente que algunos se beneficien de todas y cada una de estas cosas, para que realmente Bolivia sea un país que conozca la verdad, un país que realmente tenga un orden y una disciplina, para que un país realmente experimente un verdadero crecimiento o desarrollo en cualquiera de los aspectos, es cuando los bolivianos podamos todos mirar para arriba. Sí, en medio de los grandes problemas que usted mismo se va, sabe y está aconteciendo en el mundo de hoy, para Bolivia esto es una gran oportunidad. Si Bolivia no reacciona ante un inminente llamado del Señor que nos los hace en todo momento, en cada instante, mi amigo, eso sí que sería lamentablemente nuestra destrucción. Y eso es lo peor que nos pudiera pasar, sabiendo que Bolivia es un país, a pesar de haber perdido realmente cosas importantes, como usted sabe, por la invasión de otros países hace muchos años, después de que España se llevó prácticamente todo el oro del Cerro Rico de Potosí, como usted sabe, después cómo perdimos también los bolivianos el mar Mediterráneo a través de los chilenos, y cómo perdimos también otros tantos terrenos con Paraguay en la Guerra del Chaco, y como también perdimos otro tanto con los brasileros durante la Guerra del Acre, etcétera, etcétera, mi amigo. Pero mismo así, Bolivia todavía posee una gran y una cuantiosa riqueza. Pero la mayor riqueza, mi amigo, es que lo encontramos en aquello que únicamente Dios nos los puede dar. Y está escrito en el libro de Juan, capítulo 3, versículo 16, la Biblia dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué significa esto? El regalo que el Señor nos da es ese gran tesoro, que es mucho más importante que toda la riqueza de este mundo. Y esa riqueza se llama Jesús. Así que los bolivianos, todos necesitamos saber a Jesucristo, el Hijo de Dios, que fue enviado no solamente para salvar Bolivia, sino también para salvar al mundo en general.